En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el libro de María Elvira Roca Barea, Fracasología. Y aquí vamos a tratar el asunto que se relaciona con el fracaso de la literatura española en el siglo XVIII. ¿Por qué razones la literatura española en el siglo XVIII pierde originalidad y pierde creatividad? Lo único que no se puede permitir una literatura, una manifestación artística, un movimiento poético o estético es la pérdida de la originalidad. La pérdida de la originalidad es, en el arte, la pérdida de todo. Es la pérdida de la iniciativa y es, sobre todo, la pérdida de la genialidad. El siglo XVIII es, como se nos ha contado, y no sin razón, el siglo de las normas, el siglo de las nomenclaturas, el siglo de las preceptivas literarias capitaneadas por un país tan ortodoxamente normativo como Francia. El caso es que en el arte en general y en literatura muy en particular, quien sigue las normas, quien cumple las normas, lo hace porque carece de genialidad y porque carece de originalidad. En la literatura, particularmente, solo siguen las normas quienes no pueden ser geniales y quienes no pueden de ninguna manera permitirse la originalidad. De tal manera que, insisto, las normas se instituyen, se disponen, se imponen para que quienes carecen de la potencia de la genialidad y de la facultad de la originalidad, potencia porque nadie es genial cuando quiere, sino cuando puede, y originalidad en tanto que facultad, porque la originalidad evidentemente es resultado de un esfuerzo. Pues para eso se imponen las normas, para que quienes ni tienen la potencia de la genialidad, ni tienen la facultad de la originalidad, adaptándose a las normas, puedan ser visibles, puedan resultar visibles. El caso es que la literatura española del siglo XVIII pierde la originalidad, pierde la iniciativa y pierde también la genialidad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Roca Barea, que es ante todo historiadora, pone sobre la mesa una serie de razones que permiten explicar esta pérdida de originalidad en la literatura española del siglo XVIII. Razones que aquí nos parecen muy importantes y por eso vamos a explicarlas, interpretarlas, analizarlas y sobre todo subrayarlas, con objeto de que aquellas personas que consideren oportuno hacer algún tipo de trabajo investigador sobre esta línea lo lleven a cabo. El capítulo que aquí vamos a traer a colación, vamos a exponer de fracasología, se titula Lo oculto y lo popular. Y pone el dedo en la llaga de tal manera que nos permitirá desmitificar y criticar el concepto de literatura culta o el concepto de alta cultura. Este concepto es un concepto completamente engañoso. No hay una literatura culta y una literatura inculta. No hay una alta cultura y una baja cultura. Eso es un mito. El propio Gustavo Bueno en su libro El mito de la cultura, deja claras estas cuestiones y plantea que el término cultura es, en la edad contemporánea, resultado de una secularización y de una mitificación que corren a cargo de un país como es el alemán a partir de un proyecto diseñado por Francia. Es decir, en este punto ni siquiera Alemania fue original, lo único que hizo fue continuar una política propagandística desarrollada anteriormente en Francia respecto al término de cultura. El término cultura ya existe en la tradición española aurisecular, que es la más potente de todas las habidas y por haber en lo que se refiere a literatura. Léase la fábula de Polifemo y Galatea. Estas que me dictó rimas sonoras, culta sí, aunque bucólica talía. Pero nótese que en este segundo verso, culta sí, aunque bucólica talía, están presentes dos aspectos que a partir del siglo XVIII las normas y las preceptivas literarias propulsadas por Francia van a dirimir, van a separar lo culto y lo popular, lo que tiene que ver con lo bucólico, según la codificación gongorina. El culto sí, aunque bucólica talía, que era algo esencial, característico, genuino de la literatura española del siglo de oro, va a quedar completamente dirimido en la ilustración europeísta gestionada por Francia, y hasta tal punto, así va a quedar dirimido, y hasta tal punto va a quedar así dirimido, que lo popular,
lo bucólico quedará extirpado. De tal manera que la literatura, del mismo modo que para Platón la literatura se reducía a una literatura programática o imperativa, a una literatura que respondía al programa y al imperativo político de una determinada sociedad o república o estado, para los franceses de la Ilustración, la literatura va a quedar reducida a lo aristocrático, a lo culto, pero a una idea de lo culto totalmente desposeída de un contenido literario. Con lo cual, claro, es absolutamente ridículo. Del mismo modo que no se puede reducir toda la literatura a una literatura programática o imperativa que responda a los planteamientos políticos de un Estado, de una república, porque eso es irreal, eso no tiene sentido ni fundamento, pues tampoco se puede reducir toda la literatura a una literatura presuntamente culta, aristocrática o normativa, porque eso es completamente idealista y además es imposible. O sea, es imposible porque eso equivale a suprimir la literatura. Y eso fue lo que hicieron los españoles del siglo XVIII. Antes de hacer una mala literatura, es preferible no hacer ninguna literatura. De tal manera que así se explica que la literatura española del siglo XVIII no tenga nada que ver con la literatura española anterior, porque se produce una extirpación de lo popular. Esa es la tesis de Rocabarea, esa es la tesis que Rocabarea sostiene en este capítulo, y es una tesis totalmente acertada. Es una tesis completa y absolutamente acertada que nunca se ha explicado como tal en las facultades de letras de las universidades españolas, que se limitaban, como la propia autora advierte, a decir que la literatura española del siglo XVIII era una literatura pobre, era una literatura que había perdido naturalmente la calidad del siglo áureo, la literatura aurisecular de los siglos de oro anteriores, de los siglos XVI y XVII, pero no se explicaban las razones del por qué esto tenía lugar. Y las razones se deben, según Rocabarea, y considero claramente que tiene razón, las razones se deben a la extirpación del componente popular, que es absolutamente imprescindible para el desarrollo de cualquier forma literaria. De tal manera que la imposición de lo normativo, la imposición de lo preceptivo de hechura francesa, totalmente artificial, totalmente irreal y totalmente idealista, extermina la literatura, mata la literatura. Y en España este modelo literario afrancesado, normativizado, preceptivo y preceptivista, que imponen las élites que llegan a España en 1700 con la dinastía borbónica, destruye completamente la forma de hacer literatura existente o preexistente en la sociedad española. Y la destruyen apenas en cuestión de 2 décadas, de tal manera que la literatura muere en España. No es que muera la literatura española, es que muere la literatura en España. Podemos decir que muere también la literatura en toda Europa, porque ¿cuál es el resultado de la literatura de la Ilustración europea? Pues la originalidad del que huye de las normas. Cervantes huye de las normas aristotélicas y compone una literatura entremesil que fue absolutamente clave para el desarrollo del teatro español del siglo de oro. Cervantes huye de las normas clásicas y compone una novela que es El Quijote, imprevista completamente por las normas del clasicismo, y abre las puertas a la institución de la novela moderna. Quiero decir que quien sigue las normas en el arte en general y en la literatura en particular es alguien que carece de genialidad y que carece de originalidad. Es alguien que no puede permitirse la potencia de ser genial y la facultad de ser original. Eso queda muy claro. En el siglo XVIII se perdió la originalidad y se perdió la genialidad. ¿Por qué? Porque la imposición de unas normas afrancesadas extirparon la esencia fundamental de la literatura, una literatura en la que el componente popular es absolutamente imprescindible para hacerla posible. Una literatura culta es una literatura irreal. No hay literatura culta, de tal manera que tampoco hay literatura exclusivamente popular, sino que hay una combinación de elementos, de ingredientes, de relaciones, de partes formales y materiales, si queremos utilizar esta nomenclatura, para hacer una literatura que no puede reducirse ni exclusivamente a lo culto ni exclusivamente a lo popular. Porque en la literatura no, estos elementos están absolutamente mezclados, como bien sostuvo siempre Lope de Vega en su arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, y como está perfectamente presente en El Quijote. Es decir, no hay ningún personaje del siglo XVIII que haga lo que hace Sancho Panza, que es cagarse delante de sus lectores en la aventura de los batanes. Esto es algo absolutamente proscrito en el teatro de Moratín, no encontraremos nada de esto.
En el teatro de los afrancesados encontraremos una literatura absolutamente irreal. Es una literatura imposible. Es más, en el teatro de los afrancesados lo que encontramos son simulacros de literatura. Pero me permito claramente discutir el valor literario de una obra como El sí de las niñas, de Moratín. Eso es la autopsia de un cadáver. Eso es la autopsia de un cadáver. Bien, vamos a entrar en materia y vamos a apuntar algunos aspectos que señala Roca Barea. Roca Barea acude inicialmente en un primer plato de este capítulo para dirimir la cuestión de lo culto y de lo popular, acude a los manuales de literatura, que es lo que de alguna manera tienen ante sí los estudiantes de literatura, incluso los profesores que enseñan literatura, el manual de literatura, el Juan Luis Alborg. Dice abiertamente que hay que estar siempre defendiendo la literatura española del siglo de oro, porque es una literatura pobre, es una literatura, pues lo que acabamos de decir, sin originalidad, sin iniciativa, sin genialidad. Bien, pero Roca Barea se pregunta por qué. ¿Por qué esto es así? Es decir, Roca Barea no se limita a repetir lo que ya han dicho los anteriores autores, sino que se pregunta por qué hay una pérdida de originalidad, cuál es la causa de una pérdida de genialidad en una literatura tan potente como la española, que es la literatura más potente del mundo, porque no hay ninguna otra literatura que haya dado lugar a obras tan insólitamente extraordinarias y superlativas, pues como puede ser el Quijote, como puede ser Lazarillo de Tormes, como puede ser el Buscón, como pueden ser, en definitiva, la fábula de Polifemo y Galatea, como puede ser la poesía de Lope, Garcilaso, Calderón, Góngora, Quevedo, etc. Es decir, esto no hay comparación posible. Cito a Roca Barea: el nacimiento en España de la anti-España, que llega hasta nuestros días, en el grupo de sus élites intelectuales y políticas, sería la razón de ser de esta pérdida de valor, de originalidad, que registramos en la literatura. También lo vamos a registrar en otros campos del conocimiento humano y de las actividades humanas, pero aquí nos estamos refiriendo a la literatura, nos referimos a la literatura. Porque pudiera ser que la España del barroco fuera mucho más moderna que la Francia ilustrada. Esta es una idea que también ha sostenido Gustavo Bueno en varios de sus libros. La subrayo. Plantea Roca Barea: porque pudiera ser que la España del barroco fuera mucho más moderna que la Francia ilustrada. A poco que profundicemos en esta idea, descubrimos que la España del barroco no solo es más moderna que la Francia ilustrada, sino que es aún mucho más liberal. Es mucho más liberal la España del siglo XVII que la Francia del siglo XVIII. Bueno, entre otras cosas porque en la España del siglo XVII no hubo las matanzas con las que se despide la Ilustración francesa en 1789. Claro que es muy curioso que las matanzas de la Revolución francesa se celebren a bombo y platillo, ¿eh?, y cualquier cosa que ocurriera en la España del siglo XVII fuera siniestra y monstruosa. Es una cosa muy curiosa. Es una cosa muy curiosa esta, ¿no? Como advierte la propia autora en otros puntos del libro, es curioso que cuando los franceses luchan por la fraternidad, causen montones de muertos en la guillotina, y cuando los españoles tienen problemas entre sí, son cainitas. Pero bueno, es curioso. Yo ya he dicho en numerosas ocasiones que ir a buscar la libertad a París implica tener una cita con la guillotina, e ir a buscar la libertad al mundo protestante en determinados momentos de la historia puede suponer acabar en un campo de concentración nazi, en determinados momentos de la historia, que esperemos no vuelvan a repetirse. Pero las contribuciones de países como Francia y Alemania, y también Inglaterra, a la libertad humana han superado con creces las contribuciones de cualesquiera otros, pero con creces. Y de hecho, por esa razón, estos países han tenido que elaborar y tejer sin cesar una leyenda rosa para encubrir todos sus crímenes históricos. Y considerar a España como una especie de chivo expiatorio culpable de los mayores males de la humanidad, cuando España pues ha civilizado a medio mundo y ellos han sembrado recientemente, incluso no hace menos de 100 años, un país como Alemania sembró Europa de campos de exterminio. Esto parece como si no hubiera existido nunca, ¿verdad? Como si fuera un asunto de Polonia, por ejemplo, o cualquier otra historia. Pero es que añade más Roca Barea y advierte que supongamos, lo plantea como una hipótesis Roca Barea, cito en su página 108, supongamos que podemos demostrar que la España del barroco ofrece más espacio para la libertad personal y la creación individual que la España francesada. Supongamos esto, ¿qué pasaría?
Esto no es que lo haya que suponer, es que esto fue así. Esto fue así. Lo que ocurre es que como había que anular a España de alguna manera, fue necesario diseñar, inventarse, someter a un proceso de ingeniería, un concepto de libertad que se amoldara con la modernidad. Pero claro, ¿qué hacer con Cervantes? Claro, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera actuamos ante un autor como Cervantes que crea una novela cuya idea de libertad resulta que es la idea de libertad del mundo contemporáneo? Pues ¿qué hacemos con él? Muy fácil, consideramos que Cervantes tuvo esta idea de la libertad a pesar de la España en la que vivía. Claro, eso no deja de ser curioso. Cuando en Francia no tenían ni idea de lo que era la libertad y cuando aplicaron la idea de la libertad que tenían, consistió en andar decapitando a todo Dios, pues Cervantes, casi más de 100 años antes, casi 200 años antes del estallido de la monstruosa Revolución Francesa, tiene una idea de libertad que es la que gestiona hoy precisamente la vida de los seres humanos. Una idea de libertad que hoy se está extinguiendo en manos de la posmodernidad, porque de nuevo cuando el mundo anglosajón impone su idea de libertad, la involución que padecemos es impresionante, porque la idea de libertad del mundo anglosajón consiste en anteponer los sentimientos al pensamiento, consiste en anteponer lo sensible a lo inteligible, y claro, cuando lo sensible se pone por encima de lo inteligible, llega un momento en que no podemos explicar qué es lo que sentimos, porque carecemos de competencias intelectuales para explicar cuál es la razón de ser de nuestros sentimientos, cuál es la razón de ser de nuestros sentimientos, cuál es la razón que fundamenta lo que sentimos. Eso es algo que el mundo anglosajón no se plantea. Al mundo anglosajón le basta disponer del sentimiento. A Nietzsche le bastaba disponer del sentimiento porque consideraba que la razón reprimía los impulsos humanos. Al igual que Lutero, que consideraba que la razón era la mayor de las putas con las que se acostaba el diablo, es decir, el papa, ¿no? Dijiste, la mayor puta, das die Teufel hat, que tiene el demonio, que tiene el demonio. Es decir, que la idea de racionalismo que ha tenido siempre el mundo anglosajón ha sido una idea de razón totalmente involucionista y retrógrada, que es incompatible con el racionalismo humano. De ahí que precisamente haya sido el mundo anglosajón el que haya desarrollado una filosofía como el idealismo, que es en definitiva una filosofía incompatible con la realidad. Pensamos, como piensa Roca Barea, que la España del barroco ofrece más espacio para la libertad personal y la creación individual que la España francesada. Y de hecho así fue, porque el siglo XVIII es un vacío literario, pero no solo en España, es que también lo es en el resto del mundo. ¿Cuáles son las grandes obras literarias de la literatura universal del siglo XVIII? Compárese la altura que las obras literarias del siglo XVIII alcanzan y compárese la altura que alcanzan obras literarias de cualquier otra época que no sea una época intervenida por la Ilustración. Téngase en cuenta que la literatura nace en una geografía que no está intervenida inicialmente por la religión como disciplina, que no está intervenida concretamente por Yahvé, por el dios judío. Una geografía intervenida por Yahvé es una geografía en la que no puede nacer la literatura. La literatura nace en Grecia no por casualidad, sino porque es un territorio libre de intervenciones religiosas al estilo hebreo, al estilo árabe también. Ahí nace la literatura. El siglo XVIII es un periodo intervenido por una idea de libertad que es completamente represora, valga la redundancia. Por lo tanto, no cabe esperar en el siglo XVIII grandes logros literarios. No cabe esperarlos, pero ni en España ni fuera de España tampoco. Porque, insisto, ¿cuáles son las grandes obras literarias de la literatura universal en el siglo XVIII? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cumplen esas presuntamente grandes obras literarias del siglo XVIII las normas clásicas? Ninguna. Es absolutamente imposible, porque el racionalismo normativo y preceptivo que se impone desde criterios programáticos, desde criterios imperativos, valga la redundancia, a la literatura, es incompatible con el racionalismo literario. Por eso la idea de literatura que tiene Platón, que es una idea de literatura totalmente programática o imperativa conforme a los objetivos de un Estado, de una república, fracasa completamente, porque la literatura no se puede encapsular en un programa imperativo. Pero en un programa imperativo ni de orden político, como pretendía Platón, ni de orden estético-poético, como pretendían los afrancesados, con Boileau a la cabeza, que imitado por Luzán completamente. Es decir, es una cosa ridícula, no tiene ningún sentido. O sea, es una literatura que nace muerta. Eso es hacerle la autopsia a un aborto, en definitiva. Antes de que nazca, nace muerto completamente.
Es un hecho en extremo inquietante que de pronto una literatura cualquiera sufra un parón en seco. Esto es lo que se propone estudiar Rocabarea, lo que analiza en este apartado, y la respuesta clarísima es que las élites poseídas completamente, casi diríamos luzbelinamente poseídas, luzbelinamente alienadas por una idea de normativismo y de preceptiva, destruyen el componente popular de la literatura, abduciéndolo, reduciéndolo a una visión completamente culta, que es en realidad una cultura idealizada, una cultura artificiosa, una falsa cultura, extirpan completamente la producción literaria, la originalidad literaria y la genialidad literaria. No puede, vamos, el genio no cabe en las normas, no hay normas para ser genio. Ahora bien, la genialidad, una vez establecida, hay que explicarla normativamente, es decir, hay que explicarla a través de normas objetivas. La genialidad se puede objetivar, pero no hay una receta para ser genial, porque la genialidad consiste precisamente en superar todas las recetas posibles. Porque cuando estamos aplicando una receta para hacer una obra genial, lo que estamos haciendo es un kitsch. Es decir, estamos repitiendo recursivamente una temática y repitiendo recurrentemente un procedimiento formal. Y esto es algo incompatible con la genialidad. La genialidad tiene que imponer algo insólito, algo inédito, desde el punto de vista de los temas que se tratan y desde el punto de vista de la forma en la que se da expresión objetiva a esos temas. Es decir, hay que superar recursivamente la recurrencia temática y hay que superar recurrentemente la recursividad formal. Esa es la teoría del genio que hemos explicado en un vídeo anterior al que remito. Pero bien, lo que sucede en el siglo XVIII, más que un parón, simplemente es una extirpación. Es una extirpación, es una supresión de las posibilidades de la originalidad literaria y de la genialidad literaria. Por eso advierte Rocabarea, cabe preguntarse a dónde fue la literatura y por qué. Es decir, ¿por qué se extirpa la literatura? ¿Por qué se disuelve la literatura? Según ella, utiliza una metáfora electromagnética, se interrumpe por falta de corriente, por falta de suministro popular, por falta de suministro, por falta de combustible popular. La extirpación de lo popular supone la supresión, la extirpación de la literatura española, porque la placenta de la literatura está en la realidad del pueblo. Es decir, los nobles no son los que proporcionan un combustible a la literatura. La aristocracia no proporciona combustible a la literatura. La matriz operatoria, la fuente, la placenta de la literatura no está en las élites, está en el pueblo, está en el resto de la población. Esa es la esencia, la tesis fundamental, la tesis esencial que plantea Rocabarea en este contexto. Claro, los franceses toman como referencia una tradición propia del origen de la tragedia, es decir, la tragedia tiene como protagonistas a aristócratas. Lo que ocurre es que los trágicos franceses convierten a la tragedia en un melodrama. De hecho, el género por excelencia de la literatura presuntamente trágica del siglo XVIII va a ser el melodrama. El juego del amor y del azar, etcétera. Es decir, es el melodrama, es la literatura totalmente melodramática. Es decir, hacen de la tragedia algo que no se puede tomar en serio. Y ahí nace el melodrama, que es un género completamente ridículo, un género de aristócratas aburguesados, un género completamente cómico. Es decir, el género del que no es capaz de componer una tragedia. Tenemos a Yazin y a Gazin y a... y a Corneille, pero en realidad son auténticos imitadores de una tragedia clásica en formato jansenista en unos casos. Es decir, son autores de kitsch. No tienen ningún tipo de originalidad a la hora de crear un teatro nacional. De hecho, no son capaces de crear un teatro nacional. Solo hay tres grandes teatros nacionales a lo largo de la historia, que son el teatro griego clásico, el teatro español de los siglos de oro y el teatro isabelino inglés. No hay más teatros nacionales. Es decir, Francia no tiene un teatro nacional. Lo de la Comédie Française y todo eso no son más que retóricas, ¿no?, que se han hecho históricamente para ver si consiguen algún puesto dentro de la genealogía literaria en la historia. Nada más.
Roca Barea se apoya en la importancia que tradicionalmente siempre ha tenido la literatura de transmisión oral. De hecho, la literatura nació en la oralidad antes que en la escritura. En la genealogía literaria brota de la oralidad. Es decir, la literatura pacta con la escritura muchísimo tiempo después de haberse desarrollado oralmente. De hecho, la Ilíada llega al soporte escrito después de haber atravesado años y años de oralidad. Los primeros transductores de la literatura son los rapsodas, son los recitadores, son los intérpretes de obras literarias. Por lo tanto, mucho antes de hablar de literatura escrita hay que hablar de literatura oral. Pero es que el peso de la oralidad en la literatura, y en concreto en la literatura española, ha persistido prácticamente hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX, ya con la obra de los neogramáticos, se trata de reconstruir oralmente manifestaciones literarias, pero ya bajo el soporte de una idea de cultura completamente mitificada que tiene una cita con raíces nacionalistas, con la genealogía del nacionalismo. Es decir, ya la literatura oral está intervenida por el nacionalismo, de tal forma que se busca en los orígenes del nacionalismo una apoyatura en la oralidad literaria, pero eso ya es la prostitución, por así decir, de la literatura intervenida por una idea nacionalista de cultura. Esto ya es otra cosa, esto ya es Herder, esto ya es Vico, pero sobre todo Herder en Alemania. Ahora bien, es cierto que en la literatura española la oralidad ha estado presente pues desde sus orígenes hasta prácticamente la generación de poetas del año 27. Con posterioridad ya lo popular, insisto, se ha visto cada vez más intervenido por el nacionalismo y por una idea nacionalista de literatura que desde el punto de vista político le ha disputado a la literatura una originalidad que le pertenece a la literatura y no a la política, pero que la política le ha arrebatado. Nombre de una idea de cultura, insisto, completamente nacionalista. Esto es algo en lo que tendremos que insistir constantemente. Es decir, ¿qué es la cultura? La cultura es la gremialización del individuo. La cultura es el sello que una determinada ideología política le pone al ser humano para incorporarlo a un determinado grupo de tal manera que lo cuenta como uno más en sus filas. Esta gremialización del individuo en nombre de la cultura convierte a la cultura en el apellido de la política. Entonces se habla de cultura geográficamente circunscrita a una región, como de la cultura gallega, la cultura vasca, la cultura catalana, la cultura gijonesa, la cultura de Coyoto, la cultura de Bouzas, la cultura del pueblo, de cada uno, ¿no? Y luego hay culturas genitivas, del tipo de pues, la cultura de los, pues no sé, la cultura del sexo, la cultura del dinero, la cultura de la violencia, la cultura de la barbarie, la cultura de la religión, la cultura de los gilipollas, que tienen tanto derecho como los demás a ser cultos, y se reduce la idea de cultura pues a el que visita museos, visita bibliotecas, el que lee libros, ignorando que Mein Kampf, mi lucha de Hitler, es también un libro. Entonces claro, cuando celebramos el día del libro, pues tendremos que celebrar también el día de Mein Kampf. Lo cual es una aberración completamente, porque se están confundiendo unas cosas con otras, ¿no? Pero la cultura es ante todo, se ha dicho con frecuencia, el apellido de la política. La cultura es la gremialización del individuo, es la incorporación del individuo a un determinado rebaño humano en virtud del cual quien pertenece a ese grupo, a ese gremio, adquiere competencias de autista y tiene que adquirir también un comportamiento unanimista, de tal forma que el comportamiento del individuo dentro de ese grupo responda a la unanimidad y todos los miembros de ese grupo actúen como si fueran una sola persona. Bien, esta gremialización del individuo exige al individuo renunciar a su personalidad en favor de una identidad, que ya no será la personalidad del individuo, sino la identidad del gremio, al cual el individuo queda supeditado. Y hay de aquel que se atreva a discutir los fundamentos de la cultura del grupo. La cultura del grupo naturalmente es objetiva en una lengua, y esa lengua adquiere poderes divinos, de tal forma que hoy atentar o decir algo en contra de la lengua del grupo es tan castigado públicamente como decir algo en contra de Dios en la Edad Media. Quiero decir que hoy hablar mal de una lengua, por muy inútil que sea esa lengua, pues implica poner en cuestión la legitimidad del grupo y la unidad del grupo. Y la lengua, de alguna manera, pues ha sustituido al dios medieval en estas sociedades gremiales que, en lugar de adorar a un dios, adoran una lengua.
porque en esa lengua se encarna la presunta unidad de ese grupo frente a otros grupos. Esta es la mejor manera de dividir una sociedad política para impedir que los seres humanos puedan reorganizarse frente a amenazas más serias, ¿no? De tal forma que reducir, digamos, las inquietudes humanas a una inquietud lingüística enlaza perfectamente con esa filosofía alemana de tradición idealista, en virtud de la cual el lenguaje es la casa del ser, esa patraña que ha inventado Heidegger y que ha reproducido hasta alguien tan ingenuo y tan ignorante en muchísimos aspectos, como son filósofos cuyo nombre no voy a decir después de haberlos llamados ignorantes, pero todo el mundo sabe cuáles son, porque alguien que afirme que el lenguaje es la casa del ser, pues es simplemente un ignorante de lo que es el lenguaje y de lo que es el ser, porque el día que tenga un cáncer de colon, pues en lugar de ir a hacer una colonoscopia o una operación más seria, pues tendrá que ir a un filólogo para que en la casa del ser que habita ese tumor maligno, pues se resuelva con una operación filológica en lugar de hacerlo con una operación quirúrgica u oncológica, ¿no? Es decir, estas tonterías abiertamente tontas de reducir los problemas humanos a problemas filológicos y de utilizar la filología para resolver problemas ontológicos es algo completamente intolerable. Es decir, los problemas ontológicos no tienen soluciones filológicas. Eso es lo mismo que resolver un problema químico, ¿verdad?, con fórmulas musicales. Es decir, no tiene nada que ver. Es decir, que el benceno no se hizo para interpretar la música de Granados. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Insisto, plantear la solución a problemas ontológicos a través de métodos filológicos es una forma de engañarse a sí mismo y de tomar el pelo a todo el mundo. Por lo tanto, la cultura, en tanto que gremialización del individuo, pues por supuesto es el apellido de las ideologías, el apellido de la política, desde el cual se trata de subordinar la libertad de los seres humanos a la tiranía de las lenguas inútiles, que es lo que está ocurriendo en la España contemporánea, en definitiva. En el futuro tendremos sociedades de gente que no se podrá comunicar entre sí, no solo porque habla lenguas distintas, sino porque no sabe lo que dice. Porque no tiene conocimientos, porque como escribió Lope de Vega en un célebre verso de las Rimas Humanas y Divinas del licenciado Tomé de Burguillos, cuando una lengua no tiene ciencia, lo mismo da hablar en griego que en gallego. Es decir, cuando no hay ciencia en la lengua, lo mismo da hablar en griego que en gallego. Eso es lo que dice Lope de Vega, ¿eh? Si quieren discutir, discuten con Lope de Vega, pues yo no discuto con nadie, pero no presto atención a los tontos, así de simple. Ahora bien, claro, este contubernio, en la propia Rocabaré habla de contubernio entre lo popular y lo culto, es una de las características más visibles de la literatura española del siglo de oro. Esto es obvio, esto lo ve cualquiera, pero es que a pesar de esta obviedad y a pesar de que es una realidad que cualquiera puede ver, resulta que nadie se ha fijado en ella para advertir que precisamente cuando se suprime, cuando se dirime, cuando se amputa esta relación, cuando esta relación se somete a la ablación de lo popular, la literatura desaparece. Es decir, solo con lo culto la literatura no se mantiene. Solo con la cultura la literatura no se mantiene. La literatura se desvanece, se desintegra, se convierte en un artificio que pierde su esencia. Pierde su esencia. Esto es lo que hay. Y decir otra cosa es mentir abiertamente. Incluso cita Rocabarea a un autor, a un medievalista de gran respeto, de gran consideración, Alan de Egermont. Respeto para quienes lo respeten, porque yo a de Egermont, vamos, lo he criticado en sus investigaciones sobre la Celestina cuando llega incluso a considerar, bueno, hace unas interpretaciones de la Celestina que le llevan incluso a creer en la magia y cosas por el estilo. Quiero decir que lo de Egermont tiene una tela también. O sea, por un lado es un autor muy respetable por una serie de interpretaciones absolutamente valiosas que ha hecho, y por otro lado es un autor completamente risible, teniendo en cuenta otras interpretaciones que no se pueden tomar en serio desde ningún punto de vista. O sea, que depende qué día tuviera este señor, pues tiene días buenos y días malos. Supongo que como todo el mundo. No todos tienen la suerte de tener, como el Papa, el dogma de la infalibilidad. Bueno, pues bien, cito a Rocabarea. El estudioso inglés Alan de Egermont considera verdaderamente extraordinario, cita de Egermont, verdaderamente extraordinario, el número de poetas españoles que conocemos en el periodo tardomedieval. Hay nada más y nada menos que 700 autores de nombre conocido en el tiempo que va desde 1380 a 1500.
700 autores de nombre conocido entre 1380 y 1500. Esto solo en Castilla, solo en Castilla. Y la cifra se refiere a autores cuya obra se ha conservado al menos en una parte, grande o pequeña. Hay muchísimos más de los que tenemos solo la constancia del nombre, pero su obra se ha perdido entera. Es una cantidad sorprendente y muy superior a la de cualquier otro país europeo. Repito esto para los que estén mal de oído o de cabeza. Es una cantidad sorprendente y muy superior a la de cualquier otro país europeo. Es más, hay que sumar la totalidad de los poetas ingleses, franceses y alemanes de la época para acercarse sin llegar a la cifra arriba mentada. Esto lo dice Alain de Germont, que no es sospechoso, que es un hispanista, no es un español, que es inglés. Bien, claro, hacia el año 1400, la historiografía sí lo señala, se produce un cambio muy importante, y es que lo popular es asimilado por las élites. Lo popular, los contenidos populares de la literatura, son fuertemente asimilados por las élites y fuertemente imitados por las élites y reproducidos por las élites. De tal manera que los caballeros quieren ser poetas. El siglo XV comienza precisamente con esta devoción. Los hombres de armas, los hombres de letras, los hombres de armas y de letras, los teólogos, los juristas, los abogados, quieren ser poetas, entendiendo genuinamente el hombre de letras es el hombre letrado, es el hombre que sabe de derecho y de teología también. Entonces quieren ser poetas, o sea, incluso hasta los filósofos entonces querían ser poetas. Jorge Manrique, Garcilaso, etc. y tantos más. En el siglo XVIII se produce lo contrario. Los hombres de letras, los letrados, las élites del Estado repudian lo popular. Claro, es invertir la tendencia hasta entonces dominante. Si la literatura se alimentaba de lo popular hasta el siglo XVIII, en el siglo XVIII la literatura va a extirpar lo popular y, consiguientemente, lo que queda no es literatura, sino un simulacro de literatura, es una cáscara vacía. Es la literatura del siglo XVIII. No diré la literatura española del siglo XVIII, diré la literatura del siglo XVIII. La Ilustración es una corriente que mata la literatura. Que mata la literatura, y además, ¿en nombre de qué? No en nombre de la filosofía. La filosofía no mata la literatura, en absoluto. La matan los malos filósofos, pero no la filosofía. La filosofía no es enemiga de la literatura. Los enemigos de la literatura son los malos filósofos, pero no los buenos filósofos, ni mucho menos. Son aquellos que reducen la filosofía a un sistema de normas que inhabilitan la originalidad de la literatura y la genialidad de la literatura. Pero no cabe reducir toda la filosofía a un grupo de filósofos tarugos que siempre han estado más o menos emergiendo en cada una de las épocas históricas de la humanidad. Hoy los filósofos tarugos, no podemos negar esto, son los herederos del idealismo alemán, bastante tarugos ya por lo común y por lo general, pero muy idolatrados. Yo nunca he comprendido la fascinación que ha podido ejercer un individuo como Hegel en tal cantidad de lectores. Es una cosa para mí sorprendente. Es decir, que la gente se tome en serio una caricatura del ser, como es la fenomenología del espíritu, que es una biografía del espíritu absoluto, alucinante completamente, porque si Hegel se hubiera chutado, no hubiera escrito un libro más fantasioso que la fenomenología del espíritu. O sea, que alguien sea capaz de leerse eso y tomárselo en serio es realmente algo acojonante. O sea, algo acojonante. Y luego lo de la estética, que es también otro chute impresionante, pero ese ya de sus discípulos, porque en realidad la estética que leemos de Hegel fue la obra que elaboraron sus discípulos. Es decir, que hacerse todo ese lío de pajas mentales, porque no tiene otra denominación, con la estética de Hegel, la fenomenología del espíritu, y de ahí sacar un sistema filosófico para interpretar la realidad, eso es, o sea, directamente hablando, eso es para acabar en mayo de 1945. O sea, realmente eso es apostar por el idealismo, llevar al fracaso a toda una sociedad política. Y además, una cosa que tienen estos sistemas filosóficos idealistas es el engreimiento de quien los profesa. O sea, el creer que con ellos se es mejor que los demás o que se es superior a los demás. Bueno, pues el materialismo soviético, como escribió Daniel en cierta ocasión y con razón,
acabó con el idealismo alemán en mayo de 1945, indudablemente. No hay más. Entonces, a lo que vamos. La poesía desarrolla un gran prestigio social antes del siglo XVIII porque quiere, de alguna manera, se convierte, la élite se convierte en la principal consumidora de lo que es no solo la poesía, sino los poetas, los ejecutores, los creadores de poesía, basada en contenidos populares. Pero el siglo XVIII representa la tendencia absolutamente contraria, demonizar lo popular y hacer de la literatura algo exclusivamente sofisticado, conforma una idea de cultura en la que no cabe ni la originalidad literaria ni la genialidad de la creación artística en literatura. Y eso supone el fracaso de la literatura, insisto, en todo el siglo XVIII. En todo el siglo XVIII. De hecho, el siglo XVIII es el siglo de la filosofía idealista. Es decir, de una filosofía que no pone los pies en la tierra. Es el siglo de eso, de la filosofía de Hegel, de la borboritante filosofía kantiana, de la filosofía que da lugar a los nacionalismos alemanes y que después, bueno, pues degenera ya completamente en figuras como Nietzsche y Freud, que son, bueno, auténticamente siniestras. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Es el expresionismo, es el capítulo más expresionista de la historia de la cultura, en términos de mitología de la cultura. Los poetas cultos, cito a Roca Barea, los poetas cultos siguen sin considerar un desdoro imitar los metros, los temas y el estilo de la poesía popular. Góngora, Lope de Vega, Cervantes, Quevedo. Pero esta corriente que había influido con brío desde los orígenes de la poesía en español, también en Hispanoamérica, Sor Juana Inés de la Cruz, se interrumpe en el siglo XVIII porque el afrancesamiento de la corte borbónica, no conecta con las capas populares. Esta desconexión con el pueblo se mantiene hasta la Guerra de la Independencia. Con posterioridad a ese periodo todo resulta muy turbio y hoy día al pueblo se lo han comido las élites nacionalistas. El gran problema de hoy es que al pueblo se lo han comido las élites nacionalistas porque el pueblo ha mordido el anzuelo nacionalista, que es el anzuelo del neofeudalismo posmoderno. Pero esta es otra historia que nos sitúa fuera del siglo XVIII. Cita Roca Barea a Caso González. Caso González, que fuera nuestro profesor en la Universidad de Oviedo. Conocemos bien a Caso González. Incluso lo entrevistamos, yo mismo entrevisté a Caso González para el diario La Nueva España a finales de los años 80. Caso González, ¿qué me van a contar a mí de Caso González? A mí, a los que fuimos sus alumnos. Señala José Miguel Caso González, cita Roca Barea, que, cita a Caso, los criterios habituales para otras épocas apenas nos sirven para el siglo XVIII. Y que esto es así porque es un siglo de crisis, de grave crisis, porque no se trata solo de pasar de un estilo a otro, sino de pasar de una cultura a otra. Fin de cita. Bueno, con todos los respetos, esto es una obviedad y esto puede decirse del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo II después de Cristo o antes de Cristo. Quiero decir, es que todos los siglos suponen cambios. Pero siempre, o sea, es que esto, vamos, esto es como decir que sorprenderse de que la circunferencia sea redonda y sorprenderse incluso de que todas las circunferencias sean redondas. Bueno, Freud comentaba el caso de un paciente que se sorprendía de que todos los gatos tuvieran pelo, excepto en dos puntos donde se encontraban los ojos y que ahí no había pelo. Bueno, pues claro, entonces ya cuando llegamos a este nivel, pues amén. O sea, no hay nada que discutir. Y añade Roca Barea, aquí está lo bueno. Roca Barea aquí es muy prudente. Dice, pero Caso González, que señala con acierto la gravedad del cambio, bueno, señala con la solemnidad de lo obvio, había que añadir, la gravedad del cambio no lo explica. No, es que no lo explica. Caso González no lo explica. No lo explica para nada. No lo explica para nada. Lo explica. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que la extirpación de lo popular destruye la nutrición de la literatura, destruye la placenta de la literatura, destruye el suministro literario. De hecho, si nosotros suprimimos el componente popular de la literatura española del siglo de oro, esa literatura desaparece, se desvanece. Si suprimimos lo popular del Quijote no queda nada.
si suprimimos lo popular, incluso de una obra tan aparentemente culta como es la fábula de Polifemo y Galatea, desaparece absolutamente todo, porque estas que me inspiró Rimas Sonoras, culta sí, aunque bucólica, Talía. Es decir, lo bucólico remite aquí a lo opuesto a lo apolíneo, si seguimos la terminología de Nietzsche, pero sobre todo lo opuesto a lo oculto que sería lo sofisticado, lo que no toca el suelo con los pies. Y hay que advertir algo también muy importante, y es que los humanistas incluso del más temprano renacimiento italiano, ya se habían distinguido muy claramente de las tendencias populares. Porque el propio Dante, a partir de un determinado momento, cuando compone la Divina Comedia en lengua vulgar, en lengua popular, desposee completamente de contenido popular su obra. En la obra de Dante todo es aristocrático y sofisticado, hasta la recriminación más infernal hacia todas las víctimas que allí comparecen. Quiere decirse con esto que la tradición de los humanistas enlaza perfectamente en su concepto de cultura clásica, de cultura normativa, de cultura reducida a un sistema de normas, que es como la lista de la compra de las normas literarias, ¿verdad? Cuando la literatura queda reducida a esto, la literatura muere. Y ya los humanistas del más temprano renacimiento italiano habían rehabilitado una interpretación neoaristotélica de Aristóteles, en virtud de la cual la poética de Aristóteles quedaba reducida a una preceptiva aristotélica. Es decir, hicieron de Aristóteles, hicieron de la teoría de la literatura de Aristóteles, hicieron una preceptiva literaria aristotélica, en nombre de la cual impusieron una forma de hacer literatura. Una forma de hacer literatura que en el siglo de oro español nadie tuvo en cuenta jamás, ni Lope de Vega en su teatro, ni Cervantes en su novela. Y precisamente por no tener en cuenta las normas, la literatura fue original, fue diferente y fue genial. Porque como he dicho al comienzo, la genialidad de la literatura se mide por un grado de originalidad que supera la recurrencia temática y que supera la recursividad formal. Esto fue algo que el siglo XVIII no solo no supo hacer, sino que se negó a hacer y que impuso a los demás que no se hiciera. De tal manera que el resultado es, evidentemente, la extirpación de la literatura, suprimiendo su combustible fundamental, la realidad de lo popular. Claro, el caso es que en este contexto, pues, claro, la literatura muere completamente. Cito a Roca Barea en las observaciones finales de su artículo. La literatura no se escribe para los críticos, sino para la gente. Esto es algo que con frecuencia mis colegas, los teóricos de la literatura, se olvidan por completo. Es decir, la gente que se dedica a la teoría de la literatura cree que la teoría de la literatura consiste en hacer teorías sobre la literatura, de espaldas a la literatura. Claro, de ahí que la posmodernidad sea una teoría de la literatura que se desarrolla en la medida en que la literatura desaparece, pero no hay nada más paradójico que construir una teoría de la música sin música. O construir una teoría de la literatura sin literatura, porque eso ni es una teoría ni es de la literatura. Eso simplemente es un negocio. Eso es un negocio. Es un negocio sobre el cual se alimentan ideologías varias, sobre todo posmodernas, pero ninguna literatura. La literatura no se escribe para los críticos, sino para la gente normal. Y los críticos literarios, que me perdonen, pero no son gente normal. No son gente normal. No diré que son anormales. Digo que no son gente normal, son otra cosa. Son gente profesionalizada en sus prejuicios, en sus patologías, en sus imperativos laborales, en sus exigencias curriculares, pero no son gente normal. Es otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Cuando un texto solo tiene vida en las páginas sesudas de los eruditos, es que está muerto y la realidad es que la literatura del siglo XVIII no la lee casi nadie y desde hace mucho tiempo. Ni la leerá. Pero ya he dicho muchas veces que el éxito de muchas obras literarias se debe a que la mayor parte de las personas inteligentes no las han leído nunca. Posiblemente esto ocurría ya en el siglo XVIII, seguro, sin duda. Hemos pasado de una literatura que tiene un componente callejero importante, popular, digamos, importante, a una literatura que vive en los salones, como la música de salón, ¿no? La música de salón que da lugar al pop, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Esto se ve en el teatro de una manera muy clara. El teatro clásico español se desarrolla en espacios públicos abiertos, el corral de comedias, las escalinatas de las iglesias o catedrales, los templos mismos, las plazas. También ocurría así en la Edad Media. El teatro neoclásico se muda a otros ambientes. Moratín no encaja de ninguna manera en un espacio escénico en el que habían podido vivir perfectamente Lope de Vega o Calderón. Por cierto, el teatro del siglo de oro se sigue representando hoy, el dieciochesco no. Así termina Roca Barea en este capítulo. Si se me permite, yo diré, no añadir, no hay nada que añadir a lo que dice Roca Barea. Yo no me dedico a corregir a Roca Barea ni a nadie.
Pero es cierto que el teatro del siglo de oro se sigue representando hoy. A veces bien, a veces mal, a veces fatal, pero se sigue representando. El teatro del siglo XVIII no se lo come ni Dios, pero no se lo comen ni los propios ilustrados. Es una auténtica aberración. Y como no me quiero despedir de este capítulo, no quiero terminar este capítulo sin hablar directamente de literatura, porque una cuestión es hablar de literatura y otra cuestión no menos importante es citar la literatura. No podemos hablar de la literatura sin tener una cita con la literatura, pero hay mucha gente que nunca se cita con la literatura, aunque está hablando permanentemente de ella. Y aquí tenemos que ir a los textos. Siempre se ha dicho que la literatura francesa, la literatura francesada, la literatura del siglo de las luces, del siglo, se llama siglo de las luces, que fue uno de los más opacos de la historia, pero bueno, muy luminoso él, es una literatura filosófica, es una literatura adoctrinante, es una literatura moralizante. Como si la literatura española no estuviera saturada de filosofía, saturada de contenidos sapienciales, saturada de expresiones aforismáticas, etcétera, etcétera. Vamos a citar aquí, vamos a leer, porque no me lo sé de memoria, para mi desgracia, un soneto de Lope de Vega al que quizá algún día dedicaremos una explicación más detallada. Totalmente aurisecular, hablamos de la década de 1630 y tanto, 1630, 1634-37, que jamás podría ningún escritor afrancesado llegar a la altura de este contenido poético, siendo este poema totalmente propio de una literatura sapiencial, de contenidos, digamos, doctrinales, aforismáticos, sentenciosos. El poema se titula así: aconseja a un amigo como cortesano viejo. Es decir, un cortesano viejo aconseja a un amigo, como experimentado, como veterano en las cuestiones diplomáticas de la corte. Es decir, en el desarrollo de las actividades profesionales. Si este soneto figurara en el Departamento de Recursos Humanos de cualquier empresa pública o privada, las relaciones laborales entre los trabajadores serían mucho mejores. Por lo tanto, vénganme a decir ustedes a mí qué obra de cualquier literatura del siglo XVIII es más moderna y más contemporánea que este soneto de Lope de Vega. Porque desde aquí me dirijo a cualquier persona que sea responsable de un departamento de recursos humanos en una empresa para que tenga en cuenta este soneto. Desde aquí me dirijo también a todos aquellos especialistas en psicología de los ámbitos laborales y en psicología del trabajo para que hagan de este soneto el pórtico, no diré de la gloria, pero sí de referencia de los recursos humanos de su empresa. Porque este soneto, que son simplemente dos cuartetos y dos tercetos, 14 versos es soneto, que diría Lope, insisto, es el manual absolutamente fundamental para los recursos humanos de cualquier cuadro laboral, de cualquier empresa. No existe ni una sola empresa anglosajona que en sus criterios tan inquietantes y tan preocupados por el ámbito laboral tenga unas normas tan específicas para la convivencia laboral como las que aquí se imponen. Leemos el soneto. Aconseja a un amigo como cortesano viejo. Don Juan, no se le dará a un hombre nada de cuanto van y vienes cuerdo efecto, que toda la quietud del que es discreto en sólo este aforismo está fundada. Es decir, en primer lugar, no te importen los chismes ajenos. Capítulo número 1 de una relación laboral. No seas chismoso. Continuamos con el segundo cuarteto. ¿Qué gobierno, qué ejército, qué armada corre por vuestra cuenta? Lo perfecto es el descuido y el tener secreto cuando da pesadumbre y cuando enfada. Es decir, gestión es un gobierno, gestión es un ejército, gestión es cualquier armada que está bajo tu cuenta, que está bajo tu responsabilidad. Lo perfecto es mostrarse descuidado ante lo que no tiene ni debe tener importancia y tener secreto, incluso cuando te gusta guardar el secreto e incluso cuando te indigna tener que guardar el secreto. Sé prudente, pero sobre todo, sé secretario, que el ser secretario es precisamente eso, saber guardar el secreto. Secretario es, en definitiva, el que guarda los secretos de una empresa. Por lo tanto, no hagas caso a los chismes,
no hagas caso a los chismes. Y segundo, aprende a guardar el secreto. Sábete guardar el secreto. Vamos a los dos tercetos finales, valga la redundancia. Nunca os halléis en juntas ni en corrillos, que es cuerdo de las bestias el rodeo, ni en estas ruedas de amolar cuchillos. Amolar significa aquí afinar, afilar, afinar, afilar el cuchillo. No tanto joder, como joder molestar, que sería en el español que se habla en Galicia, cuanto afinar, sacar lustre, sacar filo al cuchillo. De nuevo, no seas chismoso. Nunca os halléis en juntas ni en corrillos, que es cuerdo de las bestias el rodeo, ni en estas ruedas de amolar cuchillos. Bien, afinar cuchillo, no afines el cuchillo de espaldas al colega. Bien, esto debería estar escrito en todos los departamentos de todas las universidades del mundo, pero claro, si suprimimos las juntas y los corrillos, ¿para qué la ANECA? La razón de ser de la ANECA son las juntas y los corrillos. Claro, suprimes las juntas y los corrillos, la ANECA no tiene ninguna razón de ser. Nunca os halléis en juntas ni en corrillos, que es cuerdo de las bestias el rodeo. Nótese aquí el racionalismo de los animales, ¿no? Antoniana Margarita. Que es cuerdo de las bestias el rodeo. Incluso hasta los animales más ínfimos saben evitar el conflicto cuando lo perciben. Es cuerdo de las bestias el rodeo. Por tanto, hay seres humanos cuyo comportamiento está incluso por debajo del racionalismo de las bestias, que ya es decir. ¿Qué es cuerdo de las bestias el rodeo? Ni en estas ruedas de amolar cuchillos, de afilar cuchillos. Último terceto. Haced de la virtud secreto empleo. No exhibáis la virtud, no andéis por ahí jactándoos que sois muy listos, que sois superiores, que sabéis más, que sois más diestros que el prójimo. Suele decir un adagio jesuita que en comunidad nunca demuestres habilidad. En comunidad nunca demuestres habilidad. Esto lo enseñan los jesuitas. Y lo enseña la vida misma. Haced de la virtud secreto empleo. Secreto empleo. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y por supuesto que las manos de los demás no sepan lo que haces. Haced de la virtud secreto empleo. Que yo en mi pobre hogar con dos librillos ni murmuro, ni temo, ni deseo. Bien. Aquí se incurre en cierta contradicción, porque se pone uno mismo como ejemplo de virtud, lo cual no deja de ser irónico. Irónico porque el protagonista de este poema es nada menos que Burguillos, que es un estudiantillo de muy poca monta que anda por ahí sobreviviendo como puede. Es decir, es un personaje de la cultura popular. El propio heterónimo de Lope, en el que se fundamenta todo este conjunto de poemas, toda esta antología poética, de sonetos principalmente, es sobre todo un personaje de la cultura popular y de la vida popular española, aurisecular, Tomé de Burguillos. Haced de la virtud secreto empleo, que yo en mi pobre hogar con dos librillos ni murmuro, ni temo, ni deseo. Insisto, léase este último terceto con una gran ironía paradójica, porque está recomendando lo que él no está cumpliendo, lúdicamente. Pero quedémonos con el mensaje, es decir, mucho cuidado con andar jactándose públicamente de lo listo que uno es, porque eso es propio de gilipollas. Pero tengas en cuenta que este decálogo de psicología laboral, de sociología laboral, debería formar parte de todas las empresas para advertir a sus trabajadores de que es importante que nunca os halléis en juntas ni en corrillos, que es cuerdo de las bestias el rodeo, ni en estas ruedas de amolar cuchillos. Leamos ahora de nuevo el poema entero para percibir el mensaje absolutamente fundamental y pensemos mientras lo leemos, mientras lo oímos, pensemos en que todo el racionalismo de la ilustración europeísta no consigue alcanzar la talla que la literatura española aurisecular en este soneto de Lope consigue en cuanto a prevenir al ser humano de los posibles errores en sus relaciones públicas. Aconseja a un amigo como cortesano viejo. Don Juan, no se le dará a un hombre nada de cuanto van y vienes cuerdo efeto, que toda la quietud del que es discreto en sólo este aforismo está fundada. ¿Qué gobierno, qué ejército, qué armada corre por vuestra cuenta? Lo perfecto es el descuido y el tener secreto, cuanto da pesadumbre y cuanto enfada.
Nunca os halléis en juntas ni en corrillos, que es cuerdo de las bestias el rodeo, ni en estas ruedas de amolar cuchillos. Haced de la virtud secreto empleo, que yo en mi pobre hogar, con dos librillos, ni murmuro, ni temo, ni deseo. Esta es toda una lección para esta presunta literatura parenética, para esta presunta literatura pseudoculta y cortesana, totalmente inexperta y vacía de contenido literario, con la que la Ilustración europea pretendió dar lecciones al siglo de oro español. ¿Qué nos puede enseñar de literatura un extranjero a los españoles?